tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? No me esperaban, ¿sí? ¿Qué pensó? Que no íbamos a salir, ¿pero por qué? Hoy es un día espectacular. Hoy es un día de miércoles, porque los miércoles, ¿qué es? Un día de miércoles. Florencia, Nicole, Vidard Núñez, presente, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Opa, ¿bien usted? Mantengo así. ¿Bien usted? Y dos por tres pasa corriendo acá, que va arreglando cámara. Bueno, la gente no esperaba que saliéramos, que... Vos sabés que en realidad me extraña esto, está todo el mundo repartiendo listas, anda por todos lados. Libro Macera para acá. Frente Amplio lo tengo acá arriba, que es lo que tenía para hablar. A ver, Iturralde. ¿Alguien vio Iturralde? Ah, tenemos un video de Sin TV. Qué bien, ¿eh? Esa es la cuenta, ¿usted quiere colaborar? ¿Usted sabe que la precisamos? En realidad, si me ven un poco más oscuro o me ven sin luz, es porque no puedo, estamos a media luz. ¿Tengo que mueve la lamparita? Vamos, el Pablo anda bien con la vela, yo lo pongo... ¡Pablo! ¡Vení! ¡Pablo! ¡Vení! ¿Cómo te ve? Porque nadie está colaborando con la cuenta, Pablo. Vení, Pablo. ¿Vos te pensás que sos cacho bochinchi y yo soy Fermín? Vení, no vení, Pablo, vení. Pero decime la verdad, Pablo. No nos podremos meter, no nos podremos... Mírame la cámara. Buenas tardes. Si se complica la mano, ¿no podemos andar con una vela cada uno? ¿Para alumbrar? ¿Hacemos, sí, de mano santa? Pues no. ¿No? No. ¿No te animás vos con una peluca? Soy un dirigente del frente, vos. Bueno, hago yo. Vos atendés la puerta. De traje. ¡Hijo de tu madre! Porque son dirigentes. ¡Diego! Pero prendí la vela, esto se nos va el bombo esto. Bueno, Luis Silva, buenas tardes, Colonia Nicolich, despertando la siesta, saludo para todos del cerro. Marcelo, respeto, buenas tardes, del Paso de la Arena. Qué bien estuvo Carolina con la contestándole al Abercorn, y los mandaderos del... Ya lo dije, que ese es el club del Partido Nacional. Ustedes no se olviden, los que ven andar es muy seguido, es línea, va para allá. ¿Vos te dices? ¿Cómo es? ¿Flore? ¿No era así? Sí, ¿cómo? Sí, ya, sí, ¿qué te pasa? ¿Que la pared de vidrio? Si hay una pared de bloque, ¿cómo te veo? Podríamos poner una. ¿Cómo era? Uno solo, ¡Ah! ¡Así! ¡Así! Me salió, qué bien. Un solo corazón. Rafael viene en camino, ya estamos haciendo un poco de tiempo, pero viene en camino. Viene de los Montevideo, andaba en la reunión, ya está en camino. A mí me ha asombrado, bueno, yo ya hablé ayer de esta gente, de estos chiquilines del Canal 12, de los... Mañana vienen periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, pero periodistas. Yo no soy periodista, soy apenas comunicador. Pero este que da curso en la ORT, ¡ay Dios querido! Queda para el recuerdo, para lo mejor estos muchachos de Sin TV lo subieron y quedó para el recuerdo. Van a quedar, para los alumnos que van a la ORT, sepan ustedes cómo queda desubicado un periodista. Para que aprendan, para que no hagan lo mismo que él. Mire que ya el Pepe Mujica, con su estilo, ya hizo ir a uno que lo mandó a la B. Era uno que salía acá de corbata, no tengo nada contra las corbatas, yo no uso simplemente. Pero, papá, ¿cuál es esta? ¿Esta está mal? ¿Esta va para acá adentro? Muy bien, Néstor. Muy bien. Me doy manija solo. Cuando le dijo, no sea nabo. Y se terminó volando. ¿Qué le dijo a la muchacha esta, la Laura? Bueno, el Pablo Iturralde a mí, yo no sé... Pobre Pablo. Ayer me hacían acuerdo, hoy de mañana me hacían acuerdo, que Pablo Iturralde fue diputado, por eso lo pueden que lo conozcan en Montevideo en algún lugar. Pablo Iturralde es un dirigente que está alternando ahí de presidente porque no hay otro. En serio, vos no lo vas a tomar a mal, Pablo. Yo te quiero, Pablo, pero vos no lo tomes a mal, pero sabelo.
Hay un DJ que se llama, ¿no? Sabelo. Sabelo. Vos ahí porque no hay otro. Es más, salió una cosa que no me quiero, no sé si es una fake news. Un meme. Algo de la vicepresidenta de la República. No me quiero hacer mucho eco de eso, pero en realidad, discutiéndole al Pepe Mujica, diciéndole la ¿cómo es lo que dice la bajeza? Fíjate que está en circulación si lo encontrás. Pero en realidad, no sé si es verdad. Pero en realidad Beatriz Arguimón no dice nada de Moreira. Sánchez también. Hay un video de Sánchez que sacó Pereira, Susana Pereira. A ver, buscame a Susana Pereira. En el Facebook de Andare. Esto en vivo, sí. Buscame, se me va ocurriendo y las voy tirando. Fíjate, Rodri, por ahí, que Susana Pereira. Donde habla el Pata Sánchez. Y le hice una serie de preguntas que las quiero repetir acá. Así ya cuando venga Rafael hablamos otras cosas de la interna del frente. ¿Por qué es que no le dijo? Mirá las preguntas que le dijo el Pata Sánchez. Esto usted no lo ve en los canales 4 y 12, o muy poco. Más bien ven la auditoría del MIDE, que se iban a cambiar para Casavalle, y en realidad están en pleno 18 de julio. El ministro, los han curtido, queda hoy y mañana, los han curtido. Usted piense lo que va a ser el 27, pero en realidad piense, porque viene brava la mano. Y yo no creo que usted se coma la pildorita dos veces. Serían demasía. Uno no puede ser masoquista. Bueno, hay gente que lo es, yo qué sé. Pero en realidad, bueno, equipo le harán denuncia por plagio, el spot y tema. ¿Cómo que están? ¿Le harán denuncia por plagio del spot y tema que alguna cosa? Yo no lo vi. No lo vi ese video. Qué bien estuvo Carolina contestando acá con la mamadera del 12. Marcelo, respeto, ¿qué pasó con el diputado Omar Esteves, que del Partido Colorado dijo que si sigue la corrupción de los blancos, se baja la coalición? Después que votes el presupuesto van a hacer lo que quieran, pero primero vas a votar a manual. Te van a atar, si no lo votás te van a atar. Te van a echar y te prometieron que iban a acomodar a tu hijo. Algunos te van a dejar sin nada. Vas a quedar con el hecho de diputado. Si no te vas a juntar, te vas a ir para allá, para Punta Pinillo, y vas a plantar selga. No habla Moreira y dice nada de lo que dijo Antía de ella. ¿Ya vino Rafael? Sí. Bueno, hacemos un corte y una quebrada ahora y ya. Pero vamos a ver si tenemos el video ese del Pata Sánchez. ¿Lo buscamos el video? Lo buscamos el video y a ver si lo podemos meter, porque de eso no habla Rafa, no habla. No habla Rafa. Es increíblemente, pero no habla. Pero, a ver, vamos con una tandita, vamos una tanda. Mientras sigue buscando. Próximo vehículo está en Horacio Barreiro Automóviles. Entrega inmediata en todos los 0 kilómetros de Chery, Hyundai, Jack, Mitsubishi y demás afamadas marcas. Destacado el Hyundai Atos, el amor de tu vida. Test Drive, colores a elección y financiación hasta en 60 cuotas. Además, tenés gran cantidad de usados garantidos para elegir. Casa Matriz en Luis Alberto de Herrera, 590, Las Piedras. Y el gran showroom de camiones, Ruta 5 Nueva, kilómetro 25500. Asesoramiento y ventas al 23-65-39-00 y al 099-609-094. Horacio Barreiro Automóviles, 27 años que no te deja a pie.
piedras no se encuentran en los espacios públicos. La recuperación y la generación de nuevos espacios fue una definición del Consejo Municipal de las Piedras, que integré como alcalde en el periodo 2015-2020. El espacio público, como lugar de integración social, disfrute y convivencia, debe fortalecerse de una construcción colectiva, participativa de vecinos y vecinas de los diferentes barrios. Desde la cercanía queremos seguir pensando y trabajando junto a la comunidad. En una nueva gestión nos proponemos avanzar en los proyectos de acondicionamiento de la Ruta 48 como espacio verde de recreación y deportivo, la consolidación de la centralidad urbana y el acondicionamiento y desarrollo en infraestructura deportiva del espacio exterior del polideportivo. Sumate, las piedras no se encuentran. En Andares, ya tenemos al invitado en el piso, pero antes le quiero hacer recordar a Beatriz Arguimón, porque se olvida. Beatriz Arguimón no tiene nada que ver, porque al fin y al cabo, ¿por qué le vamos a achacar todo a Beatriz Arguimón? Lo de Moreira, ¿por qué le vamos a achacar a Beatriz Arguimón? ¿Qué tiene que ver Beatriz Arguimón con Bascú? No tiene nada que ver. ¿O qué tiene que ver con el otro Karan de allá? No tiene nada que ver. ¿Qué va a tener que ver con Rafo? Bueno, a lo mejor sí, porque yo creo que son todo el Partido Nacional. Sí, Rafo es del Partido Nacional. Mirá lo que le dice el Pata Sánchez, porque esto no lo pasan los canales aéreos. Pásamelo del Pata Sánchez. Bueno, ¿cómo se toma el comunicado del Partido Nacional sobre los dichos de Mujica, en el cual hablan de desprecio, de agravio, de no respetar la alternancia de democracia, entre otros puntos? En primer lugar, yo no escuché ningún insulto de Mujica hacia ningún integrante de la coalición, y menos a la candidata Laura Raffo. Yo creo que lo que está sucediendo es que el Partido Nacional y Laura Raffo saben que no van a ganar la elección de Montevideo y entonces están tratando de buscar posicionarse en el escenario político desde otro lugar. Me gustaría escuchar a Laura Raffo condenar a Bascú, igual que al Partido Nacional. Me gustaría condenaran también a su candidato a intendente en Colonia. Me gustaría que me dijeran, por ejemplo, cuál va a ser su actitud con respecto a los derechos humanos. Me gustaría escuchar a la candidata Laura Raffo diciendo que si está a favor o en contra de los peajes en Montevideo. Me gustaría, en definitiva, que la candidata del Partido Nacional siguiera, en todo caso, peleando en una campaña con ideas y propuestas, no con las que ya están hechas, que fueron las que hemos escuchado hasta ahora. Y que se posicionara, por ejemplo, con respecto a los derechos humanos. ¿Cómo va a ser Laura Raffo y sus aliados con el tema de derechos humanos? ¿Qué opina de esas cosas Laura Raffo? De esas cosas me interesaría escucharla. Pero no, estamos en un proceso en donde lo que está intentando, sabiendo que está perdida la campaña electoral, victimizándose. Amigos, seguimos. Después de estas cosas que comúnmente no se repiten, ¿qué se repiten? A ver, si hay fricción en el frente, si no hay fricción en el frente, no sé cuánto lío. Pero permanentemente, ahora, de estos líos de la interna, del Partido Nacional en particular, o lo que hicieron con lo que dijo el senador Manini Río, ¿cuántas veces lo escuchó usted todavía? No hablan mal tema. Pero bueno, esto lo hablamos seguido, aquí en Andares. Rafael Michelini, gracias por venir. Gracias, es un gusto estar contigo, Néstor. Y ya nos encontramos. Yo había hecho historia de Rafael porque nos ha tocado estando juntos. En varias oportunidades, pero no cuentes todas, por favor. Bueno, por favor. No, te ayuda a la mesa, secretario. Por favor, que estamos en horario de menor todavía. Bueno, ¿cómo te sentís? A ver, ¿qué balance arrancás con esta campaña que nos faltan 2 o 3 días? El cierre de campaña lo quiero hacer contigo. De todo el Frente Amplio, todo el país, que nos están viendo ahora, todo el país. Bueno, el Frente Amplio se fijó los objetivos. Estar por encima de octubre, tener un voto más que la derecha,
y ganar en los departamentos que ya estamos gobernando y, si es posible, sumar alguno más. Y además, los municipios, que no hay que olvidarse. Ajá. Que queremos más municipios en Canelones, más municipios en Montevideo, conservar algunos que tenemos en el interior y agregar otros. Estamos peleando el de Paso de los Toros, vamos a ver cómo, municipio. Cómo va. Ahí por venir en Paysandú, para nombrar algunos nada más. Hay posibilidades. La gente está luchando, la gente empieza a sentir lo que es este gobierno y de alguna forma con el voto, más allá de los programas departamentales, más allá de las iniciativas, más allá de las propuestas, también hay un voto de protesta que empieza a tomar forma y que yo creo que el año que viene lamentablemente va a ser mayor, porque el país va a vivir mal, Yorca. O sea, el gobierno manejó bien la pandemia, pero no manejó bien las consecuencias de la pandemia. Es como si tú tenés a una persona, tiene un infarto, viene el médico y lo atiende bien. Está, eso está bien. Pero después le da una terapia donde el tipo, o la mujer, no importa, el hombre o la mujer, empieza a tener problemas de todo tipo. Nosotros le dejamos un Sistema Nacional Integrado de Salud robusto, un nivel presupuestal para la salud y para los programas sociales robusto, además de Internet, que esto no lo tienen en todos lados. No lo tienen en Argentina, el nivel de conectividad que tenemos nosotros. Hay 7 países que tienen este nivel de conectividad. Uruguay está en los primeros 5. ¿Del mundo? Del mundo. Corea es el primero de todos. ¿Del mundo? Del mundo, del mundo. Entonces, claro, nadie pensaba en la pandemia. Es un problema de igualdad nada más, que nosotros le hicimos llegar a la mayor cantidad de gente posible, independiente de su extracto social, que tenga internet por fibra óptica. Ahora, el año que viene la gente va a vivir muy mal, porque hay gente que está perdiendo el trabajo, hay gente que no se le va a renovar el seguro de paro, hay gente que la economía no funciona. Entonces, ¿qué va a pasar? Muy simple. Va a haber más pobreza. Va a haber más angustia. Ya se empieza a sentir. Y va a haber más protesta. Y esa protesta, el Frente Amplio, junto con los sectores sociales, la tiene que liderar, pero siempre pacífica. Porque nosotros salimos de la dictadura en forma pacífica. Nosotros todo el tema de derechos humanos lo hicimos en forma pacífica, que siempre eso despierta pasiones. Y nosotros salimos de la crisis del 2012 en forma pacífica, pero siempre protestando, siempre resistiendo, siempre dando la cara, siempre poniendo energía y estando a favor de los que menos tienen. Yo el otro día entrevistaba a Marcos Carámbula, acá en este programa, hablando de la estructura. Seis cuadras para acá. A seis cuadras acá. No, hablábamos con Marcos la estructura que quedó en ACE. Y el peligro que corre ACE en cual el gobierno nacional le pidió a otro vecino nuestro, que es el actual director de ACE, como el nombre que me olvidé de él ahora. No me pregunto. Que nacional. Es vecino nuestro, Pero le pidió que rebajara un 15% y lo van a rebajar. Y si ahora va a ir gente a seguro de paro, nos explicaba también el Fogata Bermúdez que andó por aquí, va a ir gente a seguro de paro y se va a quedar sin trabajo. Y son 150, 200 mil personas que no van a tener aporte. Por lo tanto, en el mismo actualista en la que yo estaba, se va a ver retaseada porque hay gente que no va a pagar. Sí, pero con un agregado. Y va a ir a ACE, y si ACE además, ¿no le das plata? Cuando vos tenés 150 mil personas que se quedan sin trabajo, y por supuesto que es mucha angustia, eso implica que el bolichero venda menos. Eso implica que las empresas que surten el bolichero vendan menos. Eso implica que las empresas, esas, despidan gente. Cuando el Frente Amplio le planteó dar una tarjeta por 4 o 5 meses social de determinados recursos a la gente que hoy ya no tiene trabajo, no a la que está en seguro de paro, a la que ya no tiene trabajo, no era solo pensando en la gente que tiene que alimentarse y que, por supuesto, eso ya correspondía, sino en la cadena de pagos, sino en que ahí vivía el bolichero, que vivía la pequeña y mediana industria, toda la cadena que termina repercutiendo también en las mutualistas. Porque si la persona está afiliada, la mutualista cobra la cápita. Si la persona después pierde el trabajo y no está afiliada y no cobra la cápita, empujamos para ACE y la mutualista tiene el lío. O sea, estamos en una situación donde nos vamos a dar contra un árbol
y ellos en vez de bajar la velocidad, aumentan la velocidad. Y te vas a dar más rápido contra el árbol. Ayer hablaba con Ernesto Munro. Ayer de noche. ¿Qué opinión te merece lo que dice, lo que dijo Laru en estos días? Como estamos en horario de menor, voy a ser cauto y respetuoso. Pero voy a decir una cosa, creo que fue sincero. Él fue sincero. Él piensa que es así. Él piensa que la desigualdad es natural. Y si tú naces en un lugar de hogar pobre, salvo que juegues muy bien al fútbol y te destaques, bueno, serás de ese sector y de esa clase. Y él, que nació en un hogar rico, es de la clase, claro, que se pone de emprendedor, que va para adelante y que saca el país adelante. Yo discrepo con esa visión absolutamente. ¿Hay riesgo de que la población se acostumbre a escuchar esas visiones y que de alguna manera abdique, es decir, esto es así, no se puede cambiar? Yo preferiría que fueran honestos. Porque acá, a diferencia de Chile, que el de derecha dice que es de derecha, acá el de derecha no dice que es de derecha. ¿No estoy hablando de la gente izquierda? ¿Que la dobleguen? No. ¿Querés que se rebele? No. El Uruguay no te lo llevas así nomás por delante. El Uruguay fue el único país en el mundo, después vino Chile, pero el primer país en el mundo en que a una dictadura le votó que no. No, el pueblo uruguayo, es más, te voy a decir una cosa. Si ellos creen que se pueden llevar al pueblo uruguayo puesto, cometerían un grave error. Un grave error. El uruguayo es pacífico, pero resiste, y resiste, y resiste. ¿El Frente Amplio está a la altura de dirigir esa resistencia junto a actores sociales como PCNT u otras organizaciones? Yo espero que sí, pero tenemos que calafatearlo mucho. Se viene una discusión amplia inmediatamente después de septiembre, es lo prometido por la Dirección Nacional del Frente. Sí, yo estoy armando el documento. ¿Vos lo estás armando? Claro. Entonces viene que quema. Qué bien. Y hay, no podemos barrar bajo la alfombra. Está bien. No podemos barrar. Y hay tiempo para discutir. Y hay tiempo para discutir, y si no, nos tomaremos más tiempo. Terminado el ciclo electoral, hay que poner sobre la mesa que fuimos derrotados. Hubo una derrota. Nos tenemos que hacer cargo, Yorca. Tenemos que hacer cargo. Los dirigentes nos tenemos que hacer cargo. Hubo terror. No voy a adelantar nada porque es una discusión que el Frente tiene. Colectiva. Y menos lo que está haciendo un resumen de todo lo que está ingresando. Hay una comisión. Una comisión. Pidió a una subcomisión que hiciera un trabajo que yo estoy generando insumos. Pero además no corresponde a 3 días, 4 días de la elección. No, ni hablar, no es nuestra intención tampoco. Pero no vamos a barrer. Saber que existe. No vamos a barrer bajo la alfombra. Saber que existe es buena señal. Y los frenteamplistas, para ponerse a la altura de la circunstancia, va a ser muy autocrítico. Lo que sí digo es que tenemos que dirimir una cosa, Lorca. Sí. Es, ¿el gobierno en el 2024 nos va a caer porque los otros son más malos? ¿Nos vamos a preparar para gobernar? ¿O vamos a prepararnos para hacer la nueva era progresista de los próximos 15 años? Esa es la disyuntiva que tenemos. Si nosotros vamos a preparar la nueva era, y eso implica un nivel de exigencia brutal para la fuerza política, o como esta gente va a hacer desastres, y se perdió por 25.000 votos, en la otra ganamos y chao, no importa. Y yo estoy más por la primera, la preparar la era para que el Partido de la Igualdad, que es el Frente Amplio, desarrolle niveles de igualdad nunca vistos, ni siquiera, y por encima de los que tuvimos estos 15 años, y no de decir, bueno, como gobernó el vallismo durante tanto tiempo, ahora va a gobernar el Frente Amplio durante tanto tiempo, pero sin preparar nada. Y yo creo que ir por el camino de que el gobierno nos cae porque estos son muy malos, es pan para hoy y hambre para mañana. Sin una duda, porque además que le vaya mal a este gobierno, nos va a ir mal a todos.
También. Nos va mal a todos. También, o sea que si hay algún atajo para decirle vayan para allá, vayan para allá. Que esté en Bolivia otro tema. El tema es que la ciudadanía logre tomar las señales de que le esté dando el Frente Amplio y decir vamos para allá. Sí, el Frente Amplio se tiene que liderar eso. El Frente Amplio tiene que liderar la protesta. Acá no puede ser Chile, que empieza la protesta anárquica, se incendian edificios y terminamos con 400 gurises sin ojos por la represión de la policía. Acá el Frente Amplio, también el PCNT y los sectores sociales, tenemos que liderar la protesta, ponernos a la cabeza. Y si van a reprimir, que le peguen a Rafael Michelini, no a los gurises de 20 años. A ver, atento a la rañaga. No, no pidió él. Por supuesto, no podemos dejar, Yorca, que le peguen a los gurises. Porque, ¿qué pasa cuando reprimen y le pegan a los gurises? Es que después ya los veteranos no salen, los gurises que son más románticos y son, sienten más el sentido de la justicia y no han vivido tanto, vuelven a salir, los vuelven a reprimir, porque tampoco se puede dejar que se rompan vidrieras, y entonces, ¿qué tenemos? Anarquía. No, tenemos la situación de Chile. Y nosotros tenemos que liderar esa protesta, y esa protesta tiene que estar con los más veteranos, no nos puede pasar el Uruguay de los años 70. Tenemos que ponernos a la cabeza, York. Bueno, si nos tienen que pegar un palo, no va a ser la primera vez. Idea, yo ayer estaba recordando la conformación del Frente Amplio en el año 71, en donde estaba tu viejo y otros tantos más, Rodríguez Camuso, Alba Roballo, bueno, el Partido Comunista, Partido Socialista, Ronnie Arismendi, Terra, Alba Roballo. Terra. Digo, había un conglomerado importante, fue el resumen de una época. Partimos de una base de que hay que hacer un resumen de lo que se hizo y un poco a donde vos decías ahora, qué es lo que viene. Y lo que viene es más difícil porque no tenemos a esos fundadores que fueron gigantes y ya no contamos tanto ni con el Pepe, ni con Tabaré, ni con Danilo. Y en la generación de los que tenemos 50 y 60... no hay nadie que la meta en el ángulo, ¿no? Que vos digas, hay alguien que la meta en el ángulo, no lo tenemos. Por lo tanto, tiene que ser la dirección del FA muy colectiva, muy colectiva. ¿Cómo está funcionando ahora el Frente Amplio a nivel nacional, desde tu perspectiva, donde te toca estar hoy, que eres el secretario político de la presidencia? ¿Cómo ves el país? Más allá de la idea de ganar en la intendencia. ¿Cómo ves el país? ¿Cómo es el Frente Amplio posicionado hoy? Bueno, hoy. Hoy son, 24. Son dos cosas. El Frente le impactó la derrota. Recién allá por mayo empezó a cambiar el chip que no éramos gobierno. Y yo al Frente lo veo mejor parado ahora que hace 6 meses. Pero dista mucho de estar a la altura de las circunstancias. Y al país lo veo yendo cada vez a más velocidad, a la catarata. ¿Por qué? Porque se van a acabar los seguros de paro, porque el nivel de actividad es bajo, porque hay un problema de empleo, porque tenemos una situación de enorme dificultad y de aumento de la pobreza. ¿Aceleradamente? Sí, porque ellos no quisieron gastar más. Porque han ideologizado el déficit fiscal. O sea, uno no puede vivir de prestado, eso está claro. Ahora, si en el momento en que tú estás con alguna dificultad, un hijo cae enfermo, tú no puedes decir, ahora voy a ajustar y no compro remedio. Pero tengo 16 mil millones de dólares de reserva que no tenía hace muchísimas décadas Uruguay. Pero no es necesario. O sea, para pedir un préstamo. La economía está robusta. En el sentido de los números. Ahora tenemos un problema de actividad, producto de la pandemia y de los ajustes que ellos están haciendo. Ellos se están sobreajustando. Vamos a ponerlo de esta manera para que la gente pueda entender. Si el país fuera un barco, este barco tiene dos motores. El motor público y el motor privado. Si el motor público, vos decís, el privado viene rápido, afloja un poquito el motor público para aflojar los impuestos, para que la gente... Pero la nave sigue funcionando. Ahora, si el motor privado se te cae, producto de la pandemia, tú lo que no puedes hacer es decir, paro el motor público, porque ahí la nave, el barco, se te quedó,
¿Se te frenó? Si estamos en una economía robusta, porque Arbeletch dice lo contrario y lo que dicen los canales de televisión dice todo lo contrario. Estamos en una economía robusta en función de nuestra reputación. O sea, acá desbarrancó el mundo, ¿no? Está la bien. Pandemia es el mundo. Ahora, nosotros tenemos una reputación económica muy buena, con un déficit que aumentó los últimos dos años, y tenemos una reputación de manejo de la pandemia muy buena. Si a nosotros nos califican mal, entonces, ¿qué tienen que hacer con Brasil? ¿Qué tienen que hacer con Estados Unidos? ¿Qué tienen que hacer con otros países que están en niveles económicos y en niveles sanitarios mil veces peor que Uruguay? Vamos a ponerlo, voy a poner un ejemplo. Cuando vos podés tener un nivel de fútbol en este momento malo, pero si tú estás en los primeros 10, estás en los primeros 10. El nivel estará acá, acá. Habrá habido momentos donde ha estado más alto. Pero si estás en los primeros 10, estás en los primeros 10. Uh-huh. Si a tú, a los primeros 10 equipos del mundo o selecciones de fútbol del mundo le decís que no sirven para nada, al que está allá abajo, ¿qué le decís? Esto es lo mismo. Uruguay tiene, a nivel económico, los niveles de igualdad, que nosotros dejamos un país con igualdad, de distribución más grande de toda América Latina. A nivel de las políticas sociales, son las políticas sociales en las cuales lo que tú invertís llega. A nivel de la conectividad, estamos entre, de los 7 países que tienen conectividad, estamos dentro de los 5 primeros. A nivel de lo que es un tipo de endeudamiento, déficit fiscal, comparamos con Brasil, con Argentina, con otros. Faltó algo importante. Se dispara. ¿Electrificación? Bueno, ni te digo. ¿Estamos? Y a nivel de... ¿Energía eléctrica constante? Y constante, que no se corta. Que no se corta. Y además de la energía eléctrica, las carreteras, a nivel de América Latina. Entonces, tú tenés una reputación de buen pagador, de un país estable, un país con elecciones, que unos ganan, otros pierden. Nadie discute eso. ¿Tú le vas a agarrar y te vas a ensañar con ese país, la calificadora argentina? ¿Qué le dicen a Estados Unidos? Ah, porque con Trump no se meten, claro, que se van a meter con Trump. ¿Pero han sido muy duras las calificadoras con Uruguay? Por ahora no, pero ellos nos amenazan. El gobierno dice, si nosotros no ajustamos, vamos a perder la calificación. No es necesario ajustar, porque si vos ajustás, lo que vas a hacer es retraer la economía. Si retraes la economía, vas a recaudar menos impuestos. Si recaudás menos impuestos, vas a tener el mismo o más déficit fiscal. Todo haría indicar que hay una política bastante suicida desde el punto de vista de querer manotear, esto corre por mi cuenta, de querer manotear la riqueza lo más rápido posible, adueñarse al más alto costo, pero adueñarse a esa riqueza, y después no saber qué hacer, porque en realidad el país no está mal. Yo voy a decir una cosa, volviendo al presidente Lagaro. El presidente Lagaro dijo, es por primera vez que se hace un ajuste fiscal y no se pone impuestos. Y en esa frase hay dos cosas importantísimas. Primero, hay un ajuste fiscal. O sea, retraen la economía. Y dos, no se ponen impuestos para los ricos. Pero si a ti te rebajan un 7, un 8, un 10% tu salario, producto de la inflación, eso sí es un impuesto. Eso sí es un impuesto. Más la dispare del dólar. Ni te digo. Más lo que no te iban a hacer, que no iban a aumentar las tarifas. Que había que rebajarla y había posibilidad de rebajarla. Uf, lo dijeron cuántas veces. Ah, no, ya lo pasa muchas veces acá. ¿Cuántas veces lo dijeron? Yo sé que a tanto lo refresco. Esperando que cumpla. Esperando que cumpla. Una vela tendrías que poner acá. Tú eras senador en ese momento y estabas en las cámaras. ¿Cuántas veces lo habrás escuchado discutir? ¿Cuántas veces escuchaste hablar de los desafueros? Y ahora el desafuero se va a votar 3 días después. O sea, el 30 de septiembre se reúne el Senado para discutir el desafuero de Manin. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque están haciendo un cálculo electoral. Porque claro, la gente... Lo iban a votar al principio de septiembre. Finales de agosto,
principio de septiembre. Se armó todo ese lío, lo postergaron para después de las elecciones. En eso estamos, Yorca, dando la pelea y dando la pelea. De cualquier manera, el Partido Nacional ya dijo que no lo iba a votar, aunque es cruel por un tema de lealtad institucional salir a decir que lo voy a hacer y después no lo hago. Pero es muy jodido para la población, para el sistema, no para la población. No solo para el votante, el que lo votó a él o a ellos o a quien sea, sino para el sistema. Frente Amplio tuvo la capacidad de decir hasta renunciar, hacer renunciar a un vicepresidente de la República. Exacto. No que fueron, renunció. Exacto. ¿Y ahora? Y lo más grave es que la única razón por la que Manini ni siquiera vota su desafuero, que anunció que le iba a votar todo en campaña electoral el año pasado, es que dice que el sistema judicial en el Uruguay no le da garantía. Es grave lo que está diciendo. No, eso impacta en nuestra economía. Si alguien va a poner un peso y le dicen que el sistema judicial no es independiente, entonces yo, extranjero, frente a un conflicto en la justicia de un connacional, voy a suponer que la justicia va a fallar favoreciendo al connacional. No pongo ningún dinero. Pongámonos a pensar que no todo el Partido Nacional es de ultraderecha y de que tampoco todo el Partido Colorado es de ultraderecha, si bien hay sectores de más derecha que otros, pero que hay gente leal, honesta, que está en el partido porque toda la vida fue blanco o colorado. ¿Cómo se fuma esto que está pasando? Mirándolo afuera, porque no le cuesta la cabeza. Separemos a la gente de sus dirigentes. El pueblo uruguayo tiene pasiones también. Hay gente que... De Peñarol, de Nacional, de Defensor. Sí, hay gente que tiene la pasión porque la vivió de su padre, de su abuelo, que capaz que combatió con Sarabia. Yo no voy a criticar eso. Las razones de la gente son diversas. Ahora, después cuando vamos a los referéndums, a los plebiscitos, la gente acompaña. Porque quiere y cree en las empresas públicas. Y siempre es el Partido Nacional el que hace punta para tener un país donde sea justicia, policía y gobierno. Y el resto que lo hagan los privados. En un país como Estados Unidos, capaz que eso puede funcionar, capaz. Pero en un país chico, si el Estado no es un actor preponderante, equilibrando las injusticias y evitando los monopolios, no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Siempre las empresas van con... No es una crítica, es lógico. Tú tenés un negocio, vas a donde te es redituable. Si tú sos... Vamos a poner que mañana desmonopolizan el combustible. Viene una empresa del extranjero a poner sus estaciones de servicio. ¿Dónde las pone? Montevideo. Donde haya más para acá, donde saque más ganancia. Desde Maldonado hasta Colonia. Esa franja es la nata. Ahora, pongamos parte de Canelones también, ¿no? Ahora, pongamos que en Fraile Muerto hay que poner una estación de servicio. ¿Acá me llegó ahora? Sí, claro. O en cualquier otro... Ahora no, pará. Antes la había llevado antes, unas piloto. Exacto, pero lo que yo quiero decir es, supongamos que hay que darle combustible a todo el país. No lo hacen los privados. O energía eléctrica. O la fibra óptica. O el agua. O el sistema financiero. Hablando del agua, ¿te acordás los líos que teníamos con la privatización del agua en Maldonado? Porque uno no se puede olvidar. Nada nos podemos olvidar. Y a veces, uno de los problemas que ha habido, que estará en las discusiones o no, ese otro tema, más allá adelante, esto en una conversa al aire en vivo, muchas veces no hemos sabido recordar las cosas que se hicieron bien. Y se hicieron bien. Pero ojo, no se gana las elecciones diciendo yo hice todo bien. Se ganan con propuestas hacia el futuro. Y si la gente no comprendió nuestra propuesta, la culpa no es de la gente. Estoy convencido. ¿Algo? A mí cuando acá viene algún televidente que hay una hinchada bárbara por conocerme a mí y actuar durante años en el Frente Amplio... Y yo no soy periodista, soy apenas comunicador y sabe que soy un hombre que soy del Frente.
Por lo tanto, hay mucha hinchada que dice, no, Mallorca, no. En realidad no es responsable el vecino, porque nosotros no le llegamos. Exacto. Ese es uno de los desafíos. Eso va a tener que estar en el documento también. Es un problema, a ver, ¿por qué no le llegué? Yo tengo a veces, se enoja conmigo, ya no te veo más. Pero en realidad no es toda la... Hay algunos que sí son, no son hinchas. Son ideólogos de algunas partes, por ejemplo, de Cabildo o de algunos de los partidos propios del herrerismo. Pero hay muchos hinchas. Gente que es votante. No, pero no son lo mismo. Por eso no son lo mismo. No son lo mismo. Porque algunos son, si querés, más republicanos. Pero te interrumpo. Sí. Acá vino el general Jaime Gorra y después vino la semana pasada Julio Altí. Julio Altí demostrando, ex generales, demostrando que no todo el mundo que tiene ropa militar o que pasó por la academia militar son iguales. Claro, por supuesto que no. Pero no era ni Serena. Claro, pero digo, tampoco son lo mismo. Algunos no creen en el Estado, pero tienen un aspecto republicano que yo reconozco, un aspecto democrático. Otros, como esta nueva opción de Cabildo, capaz que creen más en las empresas públicas, pero no tienen ese apego a la democracia o a ese sentido republicano. Entonces, la coalición multicolor se hizo para derrotar al Frente. Lo han dicho. Y lo lograron. Errores nuestros también, por supuesto. Pero no es una coalición que vaya a durar más de 2 años. ¿Le están dando menos? Yo creo que después del presupuesto, cuando se vote, se empiezan a mostrar las cartas. Ah, capaz que está el tema de la seguridad social, puede haber alguna ley más. Creo que se empiezan a mostrar las cartas. Pero bueno, ¿cómo viene la discusión para el Frente Amplio a nivel país? ¿Cómo se está preparando para nivel país? O sea, las elecciones ya fueron, hoy es 28. Bueno, el Frente Amplio tiene un desafío enorme que es. Viene Congreso, viene plenario, ¿qué es lo que viene? Viene plenario el 17 de octubre, viene Congreso a final del año, si la pandemia lo permite, y vienen las elecciones de abril del año que viene para elegir el presidente y el plenario, y están los 50 años del FA, que seguramente en octubre, en noviembre, larguemos una comisión, porque es muy importante. Eso se viene todo el periodo que pos... Estamos hablando del año 2021, pos-elección. 2021. Pero después de la elección de abril del año que viene de la dirección del Frente Amplio y de su presidente, vienen 2021, 2022 y 2023, o sea, 3 años muy pesados para proyectar el país. Además de la situación de resistencia a que no nos retaseen derechos. En el marco de la resistencia, la pelea, la lucha que se va a ir dando paulatinamente y se va a ir un conglomerado junto a organizaciones sociales de todo tipo, Pelemarca, y el Frente será uno más allí metido. ¿Cómo se canalizan esas discusiones? La pregunta, a ver si me la puedo explicar bien, que tú me entiendas y que lo entienda el televidente, que está ávido de esto, es decir, ¿qué propuesta me va a llegar de discusión? Porque uno no es que se discuta al albedrío, vamos a discutir todo lo que hay para discutir y es un linchamiento o un harakiri. ¿Cómo no, viene la mano? ¿Viene un plan de distribución de materiales para discutir? Nosotros no vamos a hacer linchamiento. Los errores han sido de todos, de la dirección del Frente Amplio, y ahí estamos todos. Linchamiento ninguno. Está claro. No vamos a barrer bajo la alfombra, tampoco. Lo que se va a hacer a nivel de todas las coordinadoras, comité de base, departamentales, gente Frente Amplista en el exterior, a nivel de todas las organizaciones políticas, porque el Frente Amplio es movimiento y coalición al mismo tiempo, la discusión de los documentos correspondientes. A esos documentos correspondientes, ¿para cuándo más o menos estaría? Más o menos, no importa, no le dé una cifra exacta. Es por etapas, como la cebolla, tiene capas. Va a haber un documento, debería haber un documento para poder empezar a discutirlo el 17 de octubre en el plenario. O sea que para esa fecha tendría que ya haber algún documento para discutir en ese plenario, sí. Algunas ideas tipo... Yo diría más que unas ideas. Tiene que haber un borrador. Porque yo no te quiero embretar, ¿viste? No. Un borrador que no puede ser documento oficial porque no lo aprobó el Frente, pero sí un documento de la comisión correspondiente. Que es un borrador que el plenario desechará o no desechará o lo elevará al Congreso. Ya, o ya el veremos. Propio plenario puede formar otra comisión.
Por supuesto. Tiene potestad de pasar. Tiene potestad para hacerlo. En el marco de todo eso, esas reuniones, ¿cómo están siendo integradas hoy? Hay una comisión que está recibiendo insumos de comité de base, de coordinadoras, de sectores políticos, y esos insumos nos sirven a nosotros para armar ese documento, que es como capa de cebolla. ¿En qué consiste el insumo después que te envían, por ejemplo? Te están mirando en Salto ahora, que nos están mirando, sí. Porque lo estoy mirando acá. Nos están mirando Cerro Largo, porque nos están mirando acá, porque yo ya lo vi. Nos están mirando allá. ¿Es a título individual? ¿Es un comité base que se sienta y hace una hojita? ¿Hacen 10 hojas? ¿Es la coordinadora? ¿Es la departamental? ¿Cómo llega el insumo a esa comisión? Cualquiera. No tengo, porque creo que es balance, autocrítica y perspectivas, @frenteamplio.uy o .org.uy. Creo que ese es el cuestión, pero te lo podemos pasar después por mensaje para que lo diga. Sí, para que nosotros el vecino lo sepa. Nosotros recibimos cualquier tipo de documento. Lo que sí decimos, que cuando viene una coordinadora, viene un partido político, viene un comité de base, viene una departamental, para nosotros tiene una jerarquía mayor, porque hay una discusión. Colectiva. Claro, nosotros tenemos que propiciar la discusión colectiva. El Frente es algo colectivo, no individual. Bien. Yo quiero asegurarle, porque ya estamos en el 28 hoy, ya pasó la elección, estamos en 28. Yo quiero asegurarle al Frente Amplista que está mirando el programa que eso llegó a manos de esa comisión. Mirá, lo mío se leyó, yo en 2 páginas, alguien la leyó, yo qué sé quién, Juancito Pérez. No, Rafael Michelini. Bueno, está bien. Pero vos te vas a leer todo en la comisión. Y de eso se trata. Hay un equipo, pero de eso se trata. Bien, o sea que las propuestas van a llegar a todas tus manos. Mirá, tengo esto. Yo te voy a mandar un mail y tú lo puedes repetir todas las veces que sea. Pero repito, quiero que quede claro, que tú mandes tu propuesta no significa que sea aprobada, ni mucho menos. No, y que la comisión la tome en cuenta. Está claro. Eso está bueno aclararlo. Si tú decís, el único factor de que perdimos la elección es que Yorca tenía éxito en este programa... Notable lo tuyo. ¡Notable! ¡No! Porque no me dejan, no me ven más. Claro, yo voy a decir... ¡Qué malo lo tuyo! Yo voy a decir que Yorca tendrá su cuota parte de responsabilidad, pero acá no hay un único responsable. Somos muchos responsables. Entre ellos, yo. Sin lugar a dudas que hay cosas que son colectivas y que el Frente Amplio siempre lo organizó colectivamente. La preocupación que puede haber, porque me lo han... Yo estuve años militando a nivel de las bases de Canelones, pero he tenido la oportunidad, a través de estos medios, de vincularme a otros lugares, que la propuesta llegue. Era esa la... Nosotros, yo te voy a mandar... Te voy a mandar un mail, para que, un correo, una dirección de correo, para que la gente mande su propuesta, si quiere mandarla. Bien, Rafael. La gente que nos está mirando en Maldonado ahora, que hay gente que nos está mirando en Maldonado, y hay un comité que se está reuniendo. ¿Primero lo manda a la departamental o lo manda directamente? Cada uno hace, es libre, la libertad es libre. Si ellos quieren hacer una síntesis, ese comité hace una síntesis. Hay 5 o 6 compañeros reunidos ahora. Y hoy es 28, el lunes 28. Repito, ese mail puede recibir de un militante del Frente Amplio un documento. O ese militante lo puede volcar al comité. Y ese comité hacer una síntesis y volcarlo a la departamental. O volcarlo a ese mail. Nosotros vamos a escuchar las múltiples voces, las más diversas. Esto no se construye un documento de balance, evaluación crítica, autocrítica y perspectiva, que me canso de decir todo ese título, que es la comisión, desde una perspectiva de allá arriba, los iluminados que saben lo que pasó. No es así. Esto, nos nutrimos de todos lados. Pregunta 2 sobre este tema. ¿Qué tiempo hay para el Frente Amplista que esté mirando en el país ahora de enviar? ¿Qué tiempo cierra antes del plenario nacional? Esto como cebolla. Había una primera etapa antes de la elección. Uh-huh. Hay otra segunda etapa antes del plenario el 17 de octubre. Y hay una tercera etapa y última, diría el 30 de noviembre. No está la fecha exacta. Siempre con propuestas de este tipo. No me quedo solamente con... Tiene esta propuesta que la repita. Si cada no uno puede mandar lo que quiera, pero es un balance. Un balance. Una evaluación crítica, porque ya el nombre dice que hay una evaluación crítica de lo ocurrido, una autocrítica, si se considera que hay cosas para corregir
en forma autocrítica y perspectiva. O sea, de esto no se sale si no se mira para adelante y se dice, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Hacia allá. Yo recibo respuesta, como vos me dijiste. No te pongas a redactar y me mandás mañana. No, yo no. Pero va a haber una devolución, me imagino, antes del plenario nacional. No, en forma individual no devolver. No va a haber. No. La gente hace aportes y la comisión agarra los aportes, los tiene para que el resto de la población o el resto de los Frente Amplistas los pueda leer y pone su documento. Va a haber un documento que vamos a mandar a la mesa. A lo mejor varios decimos la misma cosa y dicen, bueno, acá se sintetiza y se dice, no, pues están todos diciendo lo mismo. Pero no somos un recorte y pegue. No es un recorte y pegue. Puede haber 10 documentos que digan una cosa y nosotros no estamos de acuerdo y vamos a decir, acá están los antecedentes, cualquier frente a pista lo puede leer, pero nosotros, este es el documento. Bien. Por ejemplo, si alguien dice, no, acá el problema es que no vino la cantidad suficiente de votantes desde el exterior. Bueno, esa no es la razón por la cual perdimos. Y a pesar de que faltaron 25.000 votos. Pero no se puede agarrar y decir la derrota está ahí. Hay un único factor. Es multifactor. Porque también es desde el gobierno. Y hay algunos muy profundos. Las comunicaciones del gobierno. No, no voy a adelantar opiniones porque las tengo, pero... No, tú puedes adelantarla. El que no la puede adelantar pero soy yo. No, tampoco me gustaría. Y menos estando vos, porque sería un abuso de embretarte en una situación que no me gustaría. Cuando estoy solo lo digo. Pero más venimos, después que presentemos el documento, venimos acá sin problema. Me encantaría. Queda hecha la propuesta y queda hecha... No, lo que te voy a mandar es el mail. El mail también, tenés nuestro WhatsApp, nos envía el mail para así difundirlo. Pero, por supuesto, los documentos que se presenten ahí, por supuesto, si es una persona tiene que decir quién es, tiene que poner su cédula, tiene que poner su teléfono, y además tiene que ser respetuoso. O sea, no es un mail para... No tiene que decir a qué comité está afiliado. O para... ¿Qué? No tiene que decir a qué comité está afiliado. Si él dice que Frente Amplista lo vamos a leer, porque vamos a creer en él. Pero no es para decir, mire, estamos con un problema tal o cual. No, eso tiene otro canal. Esto es para saber sobre la situación de derrota que vivimos. ¿Qué opina? ¿Cuáles son las críticas o autocríticas que nos tenemos que hacer y cuál es la perspectiva? Hay gente que puede decir, bueno, yo voy a colaborar en el capítulo, ¿qué es lo que hay que hacer para adelante? No me voy a meter en las críticas. Hay otros que hemos leído. No quiero saber por qué se hizo mal esto. Así hasta medio garganteado, como lo dice yo. Y acodado. ¿Qué te pasa? Y acodado. Vos te la sabes toda, iluminado, que está ahí arriba. Exacto. Pero eso salta. Eso es el ser humano. Y está bueno que haya un lugar donde canalizar las ideas, las diferencias, las diferentes opiniones que tenga de futuro. El Partido de la Igualdad, que es el Frente Amplio, no puede darse el lujo de pasar después de una derrota sin reflexionar lo que ocurrió. No podemos darlo. Nosotros somos la izquierda, Yorca. No te olvides que la izquierda es en aquella asamblea, hace más de 200 y pico de años, en aquella asamblea de la Revolución Francesa que se sentaron a la izquierda. ¿Pero quiénes se sentaron a la izquierda? Se sentaron a la izquierda los humanistas. Nosotros venimos de ahí, de los humanistas. Hubo después ramas cristianas, ramas marxistas, ramas socialdemócratas, ramas vallistas. Hubo ramas de todo tipo. Pero venimos de aquellos, de los humanistas, que queremos la igualdad y que decimos que nos diferencien los talentos, pero no que unos pasen frío y otros tengan calor. No que unos pasen hambre y otros coman todos los días. Bueno, pero siempre hubo una desigualdad y se van a profundizar un poco más. Eso dijo Capurro. Tú sos amigo de Capurro. Yo me di cuenta que eras amigo de Capurro. Capurro lo dijo así, muy despachado de boca. Pero yo me alegro. La derecha chilena es así. Te las planta. Hay desigualdad, es así, el mundo funciona así. Bueno, prefiero discutir de esa manera. A discutir que nos vengan y digan, no, nosotros, lo que pasa es que las políticas sociales de ustedes están mal hechas. Y después las desarman. Pero a la gente le están diciendo que las van a hacer mejor. No, que hay que bajar
las tarifas públicas. En Chile ninguno de la derecha te va a decir que hay que bajar las tarifas públicas. ¿Me explico? Sí, sí. Son frontales. Y acá te la adornan. Y bueno, no es bueno. No es bueno. ¿Cómo te ves o cómo la ves desde donde estás vos ahora? Estoy mirando el reloj. El reloj. ¿Cómo la veo ahora, concretamente? Hay tres palabras que terminan en J, en el idioma español. ¿Reloj? Reloj. El carajo, el, ¿cómo es? El que para las flechas, el lo que van las flechas. Ah, no te metas en lío. No. carajo, creo que es. Y hay otra más, quizá, para que la gente la busque en Google. Ah, y era el viejo Google. Exacto. ¿Cómo viene la mano en estos días ahora, final de campaña? Metiendo. Metiendo para que haya un voto más. ¿Y cómo viene el clima interno? Bien. A nivel país. Bien. Yo veo a nuestra gente entusiasmada. Incluso en aquellos que van más de un candidato, o en aquellos que hay un solo candidato y que parece que estamos sobrados. La gente está metiendo. Y está bien. A nivel país. A nivel país. Siempre hay alguien que en un municipio empuja porque puede estar la alcaldía, o en algún departamento empuja porque le puede dar un susto, o en algún departamento porque vamos a tener dos o tres ediles más que antes. Siempre hay como una zanahoria. Pero si uno pone que el 65% de la población vive en el área metropolitana, y que en esos dos departamentos el Frente Amplio los va a seguir gobernando, todo indica, habla muy bien de esta fuerza política. Creo que Rocha también y creo que Paisandú también. Sí, no tengo... Están muy... Y Salto también. Y Río Negro la estamos también peleando. Y Salto también. Y no sé qué pasa en Florida. Y no sé qué pasa en Colonia. A ver si hay alguien de Colonia que está mirando. A ver si hay alguien de Colonia acá. Bichámelo, Rodri, por ahí. Porque en Colonia... Primero que veo, Néstor, estás tirado de invitado. Qué gusto escuchar al compañero Michelini. Lo aromo. Lo aromo. Bueno, pero... Pero en Colonia... ¡Grande, Sotelo! Fraternal saludo a Michelini. Nuestros dirigentes deben salir de decir lo que se hizo. Hay que remangarse y volver a andar. Este hombre, Villaverde, es del Prado. Bueno, pero en Colonia... En Colonia hay como una gente silenciosa que no les gustó lo de Moreira y que no lo van a votar. No lo dicen. Pero hay una cantidad de gente... Ay, Dios te oiga. Me voy a hacer creyente. Ay, me voy a hacer creyente. Pero te dije que ponga... Porque yo le he dado garrón de ese hombre. Yo me voy a hacer creyente. Pero te dije que ponga... Que pongas Walter, una vela acá y no Eugenio pones... Eugenio Walter Araujo Giuliano, es un vecino de Maldonado jubilado que ve el programa todos los días. En Maldonado la movilización del frente es como hacía muchísimos años no se veía. Y están trabajando con mucha unidad en Maldonado. Cosa que tampoco se veía. O sea que... La unidad paga. La fraternidad paga. La amplitud Uruguayo paga. Rebelde TV. Soy de Colonia. Ojalá no gane el frente. Porque tenemos todo el mundo mirando acá. Está mirando el programa. Pensé que los convencía. No. Pensé que los convencía. Uruguayo. Yo espero que en Colonia haya un cambio. Un gran cambio. Creo que lo merecen los colonienses. Daewoo Núñez, Michelini es el más abierto del frente, es así, para mí. Ni Vergara sabe tanto. ¿Y eso que es economista? ¿Qué? ¿Me estás dando para adelante? Ahora voy a ver eso si no me estás mintiendo. No, eso para que venga la semana que viene o la otra. Pero yo no te miento, esto es lo que están escribiendo acá. Esto están escribiendo acá. Tú tenés que poner de aquí al domingo. Vas a salir todos los días. Yo salgo todos los días. Bueno, una vela. Tengo 3.000 suscriptores, llegamos ayer. Una vela. 750.000 reproducciones del programa. Sala, hablo, mío. Una vela. Y a los 61 años soy el youtuber. Está, exacto. Pones una vela y si el frente gana en Colonia, bueno, se podrá pagar la vela. ¡No! ¡No, que lo ponga la edila que llevaba muy bien con Moreira! ¿Qué te pasa, chiquito? ¡No me metas lío! ¡Por eso llamamos la edila! No, pero aparte con las cosas que yo escuché de Moreira, no me metan el sombrete.
No, pongámoslo este, a mí me da tristeza, porque en realidad, más allá de las cosas que dijo sobre temas con una compañera edil de, también del Partido Nacional, no me quiero olvidar de eso, los andaribeles, eso desprestigia la política, son todos iguales. No, no, pero es hay... decir, es del Partido Nacional, pero no es del Partido Nacional. La Larrañaga lo echó, la señora vicepresidenta de la República también lo sancionó, pero a su misma vez lo votan, dice que no es de Pablo Iturralde, dice que no es del Partido Nacional, pero es candidato al Partido Nacional. Sí. Y en realidad, para la gente, para la política, desprestigia la política. Con un agregado, se abusan de la necesidad de la gente. A veces, en una familia, hay una necesidad de una entrada de dinero porque hay un hijo enfermo, o porque hay un problema, o porque hay cuentas a pagar, y entonces se cambian esas becas, esas becarias, bueno, todo lo que vimos, todo lo que escuchamos. No me hagas hablar. Y eso es muy, eso de abusar, eso... Pero ¿cómo hacer a entender, por ejemplo, a la gente que está vinculado a los grandes medios de comunicación? ¿Cómo es tan importante, o lo fue gran importante, lo del Bicho Bonomi? Voy a hablar dos nombres que tuvieron la palestra, lo de Sendic, no lo de Bascú, no lo de Carr, no lo de Moreira y otras tantas cosas que dan la vuelta. Bueno, tendremos que también ponernos el hombro, el boca a boca, de nuevo el boca a boca. Yo lo he dicho muchas veces. De nuevo el boca a boca. O venir más a este programa. Véngale. Véngale, y si sirve este programa para contribuir con la estructura del frente en cuanto al desarrollo de las diferentes opiniones, bienvenido las veces que tengas que venir, Rafael. A la sorda. Mirando a la Dirección Nacional de Frente. A la sorda. Cuando quieran. Perfecto. Y para hablar de estos temas, salado. Me encanta, porque en realidad es lo que le vamos a dejar a los gurises. Es lo que vamos a dejar a los gurises. Es esta es discusión. Lo... Mirá. Para mí es lo que me lleva. Que es dolorosa y que tiene dolorosa, te lo voy a pedir disculpas, pero lo que dejó tu viejo fue toda una cachorrada de militantes. Bueno. Porque la verdad. Sí, claro. Y lo que deja, lo que le tocó por desgracia perder a tu hermano hasta hace muy poco atrás, deja otra cachorrada de militante. Porque es lo que queda. Nosotros estamos de paso acá. Estamos de paso. Y en realidad que estamos de paso. Y cuando andamos cerca del peligro, te muero acá, te muero allá, así, la pucha, por esta bobada o estas cosas, estamos de paso. Entonces, bienvenidos sean todo lo que sea aportar la... Y despierta conciencia. Despierta conciencia. Darte cuenta que la vida es frágil. Y que lo que vale no es el dinero, sino los principios y el nombre que uno lleva. Y pesa a veces. Puf. Y pesa. Puf. Porque uno a veces tiene ganas de hacer otra cosa. Te dice, por eso te Rafael. Por eso te dije al principio cuando vos dijiste, no, y las veces que nos hemos encontrado con Rafael, en las circunstancias, le dije, no cuentes todas. Uy, yo tendría cosas para contar con el pico. Pero eso va a venir a otro costal. ¿Cómo viene la campaña a nivel nacional? Finalizamos con esto. ¿Cómo viene la campaña a nivel nacional? Dame un informecito rápido de aliento, porque tú vas a hablar en nombre de todo el Frente Amplio, para este 27 que finaliza el mañana, comienza la veda. Yo estoy convencido que el 27 hicimos piso y de ahí para arriba. ¿Cuánto va a ser ese piso? No lo sé. Nosotros tuvimos anímicamente, vamos a reconocerlo, anímicamente un golpe muy fuerte, nos costó. Y ahora el 27 es el piso. ¿Serán 6 departamentos? ¿Serán menos? ¿Qué le decía a los compañeros Frente Amplista más allá de los departamentos se puedan ganar o no a la masa Frente Amplista? Que no deje de luchar, Lorca. Que no deje de luchar por lo que cree. Que no deje de luchar por lo que cree. Para eso tiene que estar el domingo. Tiene que estar el domingo, votar el alcalde, porque algunos votan solo la lista del candidato intendente, votar al alcalde y el 28 de nuevo seguir luchando. No les vamos a aflojar. Hecho. No nos van a tirar abajo lo que hemos construido. Que fue mucho. Que fue mucho. Y algunos lo están valorando ahora que le empieza a faltar, como siempre. Vamos a seguir luchando. Gracias, Rafael, por haber venido. Un saludo a toda la Dirección Nacional. Cuando quieras, ven, invitamos a Miranda también. Sí, a los que tú quieras. Venimos en barra. La próxima vez voy a venir en barra, no hay problema, por la duda. Mañana los invito. Mañana vienen gente, trabajadores de CX30 Radio Nacional. Una parte que estaba en la mañana en la Radio Cooperativa, que está saliendo también en Camacua. También hay unos cuantos compañeros ahí. Mañana va a estar, mirá, Lilian Firpo. ¿Cómo que llama el compañero que viene mañana? Luca Veloz. Bueno, y sé que tenemos el viernes y el sábado la veda, pero que la gente te escucha. Y podés decir una y otra vez que la gente vaya a votar.
que la gente vaya a votar. Vamos, yo me autoproclamo la veda porque no hago lo que hacen otros, que me voy a sacar el ¿cómo es que se llama? Que el fuero, pero después me quedo con el fuero. Yo en realidad puedo faltar la veda lo que quiera porque no está prohibido en internet. No está prohibido en internet. Si bien sale un programa que es televisivo, pero sale por las redes, no está prohibido hacerlo. Pero más de algún compañero y algún sector político me dijo, che, Yorca, ¿podemos poner propaganda? No. Tranquilo. A mí, yo no dirijo nada, pero a mí me conocen como dirigente. Claro. No dirijo nada, se lo he dicho a todos. Acá lo saben, yo no estoy dirigiendo nada, pero me conocen como dirigente. No le haría bien, por un voto más, un voto menos, hacer lo que algún otro hace por ahí. Y no hay que hacerlo, yo no lo voy a hacer. Sé que vamos a salir esta mañana hablando de esto. Es que la democracia se defiende en esos gestos. Puedes ganar un peso más, pero pará, con ponderación. Vamos a cumplir. Bueno, hay algo. No, pensé que... A mí que no me pagan nada. No. No eso sabía. Eso no sabía. Eso te voy a mandar una cartilla ahí en el trabajo ideológico ese que hay que hacer a la comisión. ¡La autocrítica! Ah, pero eso tiene que ver con los medios de izquierda. Sí, claro. Tiene que ver. Es otro capítulo. Gracias, Rafael. Muchas gracias a ti. Nos vemos, amigos. Mañana los invitamos a la misma hora, a la hora de 18 en punto. Voy a arrancar un poquitito más tarde, pero mañana a las 18 en punto. En vivo y en directo. Y el que quiera y le interesa, y yo sé que le va a interesar la charla que mantuvimos con Rafael Michelini hoy, pues lo agarra, porque uno no sabe quién maneja el Facebook y quién maneja el YouTube y todo eso. Por lo tanto, usted si quiere, baja esto, porque en un rato, entre 2 o 3 horas, usted ya lo tiene en YouTube y lo baja. Ahora sale en directo, usted lo baja y después lo critica, no critica, me sirvió, me gustó lo que dijo, lo que no dijo, fíjate, y lo baja. Y entre todos mantenemos el programa, y si no mantenemos el programa, mantenemos la idea por ahí. Queda latente el Andares. Chao, hasta mañana.